Con el objetivo de detectar, disminuir y mitigar riesgos en la salud mental estudiantil, el programa de atención psicológica a través del área clínica realizó talleres de formación de primeros auxilios psicológicos a monitores académicos de Unimagdalena. Brindar estrategias básicas a nuestros estudiantes que son monitores y que brindan acompañamientos a los compañeros en sus aulas de clase, en zonas comunes, con la intención de, además de brindar esa orientación académica, tengan los insumos básicos para brindar una atención temprana o una atención primaria en casos de que los estudiantes presenten alguna condición de crisis. Estos encuentros me han parecido realmente importantes para la formación como monitor, porque la primera vez que fui monitor vi la necesidad de un apoyo más que académico hacia los estudiantes, y de pronto nosotros ser esa primera ayuda para ellos mientras llega un profesional es necesario. Sí se vuelve importante teniendo en cuenta que nosotros estamos en un periodo de pospandemia y es necesario tener las herramientas adecuadas para la atención de estos estudiantes. Este taller consiste en aprender a identificar signos de alarma en el comportamiento de los estudiantes y de esta manera reaccionar frente a situaciones de riesgo psicológico. Para las personas que estamos constantemente trabajando en comunidades, como puede ser la universidad, nos es conveniente estar preparados para enfrentar situaciones como, por ejemplo, una crisis emocional. Yo creo que es bastante enriquecedor, no solo a nivel profesional, el saber acerca de los primeros auxilios psicológicos y la intervención en crisis, ya que en cualquier ámbito en el que me encuentre puede llegar a suceder que alguien esté en crisis. En este sentido, hemos identificado que los monitores son la primera red de personas que está cercana a los estudiantes y que a través de eso pueden desarrollar ciertas habilidades para identificar situaciones emocionales, cognitivas y un sinfín de posibilidades que pueden tener los estudiantes en cualquier adversidad. Bajo la premisa de que primero es la vida, Unimagdalena sigue estableciendo rutas y mecanismos de apoyo para promover el bienestar en la comunidad universitaria. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.